Entrevistados en el marco del 50 aniversario de Notimex, Sergio Abarca y José Luis Simón, reporteros de la sección de deportes, expresaron su orgullo por pertenecer a una institución que les ha dado satisfacciones a lo largo de sus carreras y refrendaron su compromiso de seguir creciendo y evolucionando a la par de esta. En mi caso, yo vengo siendo un reportero de trinchera de la vieja guardia, en cuanto les comenté hace rato de empezar con máquina mecánica y ahorita ya con teléfonos inteligentes. Entonces me tuve que ir adaptando yo a esa situación de la tecnología, ¿no? Para no quedarme rezagado en relación a los jóvenes que van egresando ahora de las escuelas, ¿no? Yo soy un reportero de la vieja guardia, formado 100% en Notimex. Aquí aprendí a redactar, aquí aprendí a escribir a máquina. Aquí, y obviamente, hice mis primeros textos con gran alegría cuando salían publicados en El Fígaro, en Cine Mundial, en Estadio. Gracias a la agencia y a su importancia que ha tenido como la mejor del país y de América Latina, nos ha permitido cubrir grandes eventos. Yo aquí en este tiempo que llevo en la agencia, pues he tenido la fortuna de cubrir juegos de Grandes Ligas, Super Bowl, Copa Mundial de la FIFA, Juegos Olímpicos. Entonces, los máximos eventos deportivos he tenido, gracias a la importancia de la agencia, la oportunidad de cubrirlos, de estar en frente de batalla. Una trayectoria del deporte tan maravilloso, porque en lo personal me ha tocado vivir el desarrollo de grandes atletas. Sí, los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980 se me quedaron muy grabados. También aquella descalificación de Daniel en la prueba de caminata. Luego las victorias de Ernesto Canto y Raúl González en caminata en Los Ángeles en 1984. Los boicots, ¿sí? La Copa del Mundo Francia 1998. Coinciden en que la agencia de noticias del Estado mexicano Notimex vive un momento importante, posicionada como la mejor agencia de noticias del país y de toda América Latina, y la auguran un futuro promisorio. Es sin duda la mejor agencia del país y de América Latina. Notimex es la mejor agencia de noticias. Entonces, yo soy orgullosamente reportero desde hace 26 años. Y para mí es un gran reto estar aquí en la agencia. El seguir adaptándonos a los nuevos cambios en el 50 aniversario, que lo recibimos en buen momento, donde la agencia está bien posicionada como la mejor. Pues siempre deportes ha sido, desde que yo entré hace 26 años, el número uno en impactos y que toda la gente o los abonados piden el área de deportes para suscribirse. Notimex no solo es la noticia, Notimex es proyectar las actividades deportivas que hacen las federaciones, que hacen las asociaciones, que hacen los deportistas, que hacen los padres de familia cuando llevan a sus hijos a la natación, al tenis, a los clavados, al básquetbol, que es donde se inicia el deporte. Entonces Notimex tiene una gran importancia porque cubre esa información a nivel nacional y está alimentando a los periódicos, está alimentando a las estaciones de radio y está difundiendo lo que es la actividad deportiva. Cuando dicen está Notimex, se sienten cubiertos, sienten que Notimex les da todo. No importa que no lleguen los demás, porque a través de Notimex van a tener esa información. Seguir dando esa información veraz, oportuna y muy puntual.